acompañen para tres puntos adicionales que quiero invitarles. A tomar el podio, en primer lugar, al señor Juan Carlos Tapia, que quiere dar unas palabras en nombre de la familia Tapia. Buenas tardes, amigos y amigas. Y familiares, por supuesto. No falla un familiar aquí, ¿eh? Siempre. Yo iba a escribir unas notas, Rosemary, para hablar de ti, pero yo no necesito escribir notas para hablar de mi hermana. Es el orgullo de la familia. Rosemary, yo me pregunto por qué Rosemary ha tenido tanto éxito como escritora. Porque para tener éxito como escritora no solo hay que saber escribir bien, hay que tener ese talento de pescarte en las primeras páginas. Yo he tenido por costumbre leer los libros y si, antes, si en la página 50 no me había pescado, lo abandonaba. Ahora, si en la página 15 o 20 no me pesca, también lo abandono. Rosemary no, Rosemary desde la primera página te pesca. Y no puedes dejarla. Y la mayoría de los que estamos aquí coincidirán que la lectura de un libro de Rosemary se hace de un solo golpe, aunque nos tome 5 o 6 horas terminarlo. Nosotros, Carmen y yo, lo hacemos cuando vamos de viaje en los aviones, especialmente en las rutas largas, porque se pasa bien. Y Rosemary, ese es el gran talento que ella tiene, la capacidad de pescar en las primeras páginas. ¿Cuántos escritores mejores que Rosemary quisieran tener ese talento? Y ese es un talento que yo creo que es enviado por Dios, no lo sé. Porque, repito, hay gente que escribe muy bien, pero que no te pesca. Y Rosemary es una pescadora de lectores. Rosemary ha practicado durante toda la vida la palabra éxito. Y voy a hacer algo acá, quizás extracurricular. Éxito, la clave del éxito está en la misma palabra. Las 5 letras son las iniciales de las condiciones sine qua non que tienes que tener para lograr el éxito. La E. Si alguien me quiere ayudar, ¿qué podría ser la inicial de una cualidad que tiene Rosemary y que tenemos que tener todos los que queremos tener éxito? ¿Qué pudiera ser? No, hay una mejor. ¿Ah? Entusiasmo. Si no tienes entusiasmo, no inicias nada. El entusiasmo es lo que te da la fuerza para iniciar. Vamos a saltarnos la X. La X es un poco difícil, ¿no? La I, ¿qué pudiera ser la I? Hay otra mejor que tiene imaginación, sí señor. Rosemary tiene extraordinaria imaginación. ¿Y saben cuál es el problema de leer a Rosemary? Que a veces hay que parar porque te va a volver loco. Te dispara 4 temas al mismo tiempo. Que la secuestraron, que la otra se parece a la telenovela porque además te lleva a un suspenso. Los que tenemos algunos años que nos debemos acordar de la telenovela Simplemente María, aquí creo que quedamos pocos de las que se acuerdan. Yo me acuerdo que el beso del profesor con María demoró como 40 capítulos. Mi madre me llamó para decirme que el profesor había besado a María. Yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Pero Rosemary te lleva a ese clímax, a ese clímax. Entonces, la T de éxito, ¿qué pudiera ser la inicial? Tenacidad, sí señor. Hay que ser tenaz. Y la O, que normalmente nos falta a todos los que queremos apelar a ese éxito. ¿Quién me ayuda? La O, organización. Ustedes han escuchado las entrevistas de Rosemary, cómo se organiza ella en el día. Ella dice, yo salgo esto, desayuno, a tal hora empiezo a escribir, escribo por... Eso se llama organización. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la X qué es? La X es las cientos de miles de firmas que ha dado Rosemary por cada uno de los libros que ha vendido.
Cerca de 300, ¿cuánto? 422 mil libros. Yo quiero terminar con esta reflexión familiar. Rosemary, de todos nuestros... Yo ahora ocupo el lugar de los hermanos mayores, porque nuestra hermana mayor falleció hace algunos años. Y Rosemary fue la que más disfrutó a mi madre. Rosemary fue la que vivió hasta los últimos momentos de mi madre. Y mi madre era una gran relatora. Mi madre fue maestra en su juventud en Guararé, y los padres de familia de la escuela, en las vacaciones, cuando ella se venía a Panamá, le daban dinero para que fuera a ver películas, porque ella se pasaba durante todo el año contándole estas películas a los chicos. Y tú te puedes imaginar, si yo me acuerdo, yo soy de los hermanos que menos vivió con mi madre, porque me crié en Panamá. Ustedes se imaginan, si yo me acuerdo de esto, todas las enseñanzas que ha podido dar Rosa, la maestra Rosa de Tapia, que Rosemary le dedica un libro completo a la vida de nuestra madre, todas las enseñanzas que ha podido aprender Rosemary de nuestra madre. Rosemary, hace 20 años más o menos que inició su carrera, yo estoy seguro que ella ni siquiera imaginaba que podía llegar a convertirse en la escritora más leída de Panamá, de la historia. Y la escritora más vendida, o sea, que más ha vendido. Entonces quiero reiterarte, Rosemary, que eres el orgullo de nuestra familia, eres la inspiración de muchos, y créeme que parte de mis comentarios también se inspiran en algunos relatos de tus novelas. Muchísimas gracias.